Me paré aquí porque quería que ustedes vean este precioso paisaje. Venimos por ahí, subimos ahí, no sé si ven por allá, el lago Enriquillo, en el trayecto también se lo mostré. En uno de los capítulos anteriores le dimos la vuelta al lago Enriquillo también. Lo pueden buscar en nuestro canal que también está ahí. Y sigan viendo este contenido, mi gente, para que disfruten de la zona montañosa. Mi gente, nos paramos aquí. Aquí hicimos una parada técnica para disfrutar del panorama, del frío, pero más para ver esta casita, qué chula está. Miren esta casita. Esta es una casita campestre aquí en Pino Fresco. Esta casita yo no la había visto aquí. Miren qué linda está. Miren qué chula está esa casita. Así, una casita de madera. ¿Cómo cuántas habitaciones tendrá esa casita? Es una chulería. Mírenla ahí, la casita. Si ustedes vienen aquí a Pino Fresco, esa casita la van a ver. Ahora esa casita quedó montada ahí. Le hicieron un muro que gastaron ahí un par de pesos. Ahora tienen que darle un colorcito. Bueno, así natural. ¿Qué ustedes dicen, mi gente? ¿Qué dice el público? ¿Qué es recomendable? ¿Qué me recomienda nuestra audiencia? Los que nos siguen de todas partes del mundo, ¿qué nos recomiendan? ¿Que hay que darle una pinturita color natural o que la dejemos así en su color natural? Bueno, yo creo que así está bien en su color. A menos que le vayan a dar un colorcito que vaya acorde al campo. Miren qué linda casita. Seguimos. Nos vamos por ahí. Ya ustedes saben. Vamos allá.